Lámpara es a mis pies tu palabra y una luz para mi camino. Esta decidida declaración del salmista encierra una maravillosa promesa y seguridad de parte de Dios para con nosotros. Por eso, buscando ser iluminados, reavivados por la palabra del Señor, nos encontramos todos los días. Hoy vamos a leer y meditar sobre el capítulo 9 de Juan. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Querido Padre, al meditar en tu palabra, te pedimos que nos bendigas y que por favor nos acompañes. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 9 de Juan nos encontramos con una persona que no veía, una persona ciega desde su nacimiento. Y nos encontramos también con que los discípulos le preguntan: Rabí, ¿para que este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? La creencia generalizada que sufrimos de acuerdo a nuestros pecados. Y muchas veces sufrimos como consecuencia directa de nuestros pecados. Pero en este mundo de maldad, de injusticia, también sufrimos como resultado de la consecuencia indirecta por la presencia del pecado. A veces cosechamos lo que sembramos y otras veces cosechamos la siembra del pecado en el mundo. Y Jesús dijo: ni este pecó ni sus padres, respondió. Así que esto sucede para que la obra de Dios se haga evidente en su vida. Vamos a utilizar esta situación que no fue producida ni por Dios ni por Él mismo para que la gloria de Dios se vea. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar, y mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Jesús está recordando que Él es la luz y Él puede ser la luz incluso para quien no ve. Pero después de haber dicho esto, Él escupió en el suelo, hizo barro con la saliva, la untó con los ojos al ciego y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Y el ciego puede haber dudado, pero no dudó, creyó, fue, se lavó y al volver ya veía. ¿Pueden imaginarse ustedes a alguien que nunca había visto y de repente por primera vez ver como resultado del milagro de la presencia de Jesús y del contacto y el encuentro con Él? Versículo 8. Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían: ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Uno decía: sí, no, no, parece. Y él decía: soy yo. ¿Cómo entonces se te abrieron los ojos? Este hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó y me dijo: ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre?, le preguntaron. No lo sé, respondió. Versículo 13. Así que lo llevaron ante los fariseos, al que había sido ciego. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Por eso los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. Era sábado y el sábado, según el mandamiento, era para dedicarle a Dios. Pero estos fariseos que ya se habían ido fuera del mandamiento, habían impuesto tantas cargas para el sábado que no era lo que Dios había pedido. Y el sábado era para hacer el bien. Y Dios puede hacer bien el sábado, pero ellos estaban encerrados en su prejuicio, en su manera de ver las cosas, que pensaban que Él estaba quebrantando el sábado. Miren qué incongruencia, ellos podían desatar un burro en sábado y llevarlo a tomar agua, y se podía, y Jesús no podía abrir los ojos de alguien que por años llevaba sin ver en esta tierra. Bueno, dijo él me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo. Pero dice, ese hombre no viene de parte de Dios, porque no respeta el sábado.
Otros objetaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y habían desacuerdo entre ellos. Claro, él decía, si está quebrantando el sábado, no viene de Dios. Pero otro decía, no, pero si está haciendo el milagro, viene de Dios, porque si no viene de Dios, no puede hacer el milagro. Así que se contradecían incluso en sus argumentos. Así que otra vez le insistían al ciego que ahora veía, ¿y qué opinas tú de él? Fue a ti quien te abrió los ojos. Y yo digo que es profeta. Él primero sabía que se había encontrado con un hombre. Y por eso dice versículo hombre, ese hombre que se llama Jesús hizo barro. Pero ahora cuando le preguntaron qué opinas, él dijo, es un profeta. Versículo 18, pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego. Claro, como sus argumentos se contradecían, dice, ah, debe ser un engaño. No, no, no era ciego. Así que entonces buscaron a los padres y le dijeron a los padres, ¿es el hijo o no es? Sí, sí, es el hijo. Y este es el que nació ciego. Y como ellos pensaron que estaban buscando alguna trampa, no sabemos cómo es que ahora ve. Pero por otro lado, él es grandecito, es mayor de edad. Pregúntenselo a él. Él podrá responder. Versículo 22. Sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues ya estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo y tenían miedo que los echaran de la iglesia. Así que dijeron, bueno, pregúntenle a él. Él sabe lo que pasó, él estaba ahí. Nosotros no estábamos, él sabe quién es. Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego. Júralo por Dios, a nosotros nos consta que este hombre es pecador. Si es pecador o no, no lo sé. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Miren qué testimonio maravilloso. Primero dijo que era un hombre, ¿no? Un hombre me mandó a hacer eso. Después un profeta. Dice, dime algo más. Y él sabía que lo estaban buscando, que él estaba en peligro, o que también querían hacer algo con el Señor. Y él dice, miren, yo lo único que les puedo decir, en realidad lo más importante que les puedo decir, ¿qué más les puedo decir que yo antes no veía y ahora veo? ¡Qué maravilla! Yo antes no veía y ahora veo. Versículo 27, yo ya les dije, no me hacen caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos. Y miren la maravilla de esta confesión. Primero, el ciego sabía de un hombre que le untó el barro. Después dijo, es un profeta. Pero ahora dice, ustedes también se quieren hacer discípulos porque ya yo me hice discípulo. Ustedes también. Ahora lo estaba viendo como su maestro, como su Señor, como su Salvador, como alguien a quien valía la pena seguir porque abrió sus ojos y porque querían seguirlo para siempre. Entonces le insultaron y le dijeron, discípulo de este lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que a Moisés les habló Dios, pero de este no sabemos ni dónde salió. Ahí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Ustedes que son genios, estudiosos, no saben. Y yo que no sabía nada, sé que Él me abrió los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer esto. Ellos replicaron, tú que naciste sumido en pecado, ¿vas a darnos lecciones? Y lo expulsaron. Y entonces Jesús explica desde versículo 35 en adelante que hay algo mucho más serio que ser ciego físicamente y es ser ciego espiritualmente. Es ver la verdad, la voluntad, la palabra, el camino, la instrucción de Dios y no seguirla. Por eso cuando se enteró que lo habían expulsado, lo buscaron y le preguntaron, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y aquel ciego que ahora veía dijo, ¿quién es, Señor? Dímelo para que crea en Él. Pues ya lo has visto, Jesús
el que está hablando contigo. Creo, Señor. Y postrándose, lo adoró. Ya no era un hombre, ya no era un profeta, ya no era un maestro a quien seguía como discípulo. Ahora era Dios, era su Señor. Postrado, lo adoró. Y Jesús cierra el capítulo diciendo: yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos que estaban con él no entendían: ¿acaso también nosotros somos ciegos? Si fueran ciegos no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece. Así que hay algo peor que la ceguera espiritual. Porque quien está ciego espiritualmente y reconoce su ceguera, le da la chance a Dios para recobrar la vista. Pero quien está ciego espiritualmente y no reconoce y no permite la actuación de Dios, cierra todo camino de solución. Amigos, ¿quién es Jesús para ustedes? ¿Simplemente un hombre? ¿Qué es Cristo para ustedes? ¿Simplemente un profeta? ¿Qué es Cristo para ustedes? ¿Simplemente un maestro de buenos discursos y buenos consejos? ¿Qué es Cristo para ustedes? Tal vez hace tiempo que tenemos los ojos cerrados, impedidos de ver felicidades, impedidos de ver soluciones. Deja que el Señor abra tus ojos. Recíbelo como tu Dios, tu Señor. Adóralo. Y ten la alegría de ver. Ojos abiertos para ver a un Dios que está a tu lado y quiere lo mejor para ti. Ahora vamos a hablar con Él a través de la oración. Padre nuestro, por favor bendícenos. Toca nuestros ojos y danos una nueva visión para verte, para contemplarte, para amarte, para seguirte. Bendice a todos nuestros queridos amigos y hermanos. Te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por la compañía. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.